No sabía que tenía taller ahora. ¿Y a qué hora, qué día lo tenía? Los sábados. Por eso, porque nosotros venimos en la semana. Tal como se lo informamos en nuestro noticiero, el día de ayer se vio en el frente y el centro cultural de nuestra comuna la exposición de pinturas, alfarería, grafitis, trabajo en arcilla, trabajos en tela, entre otras disciplinas artísticas que impartían los talleres del centro cultural en el segundo periodo del presente año. Uno de los talleres nuevos que se impartió durante este semestre fue el de grafiti, el cual tuvo una buena respuesta por parte de niños y adolescentes quienes se inscribieron y participaron activamente de este. Cintia Aguilera y Sammy Espinosa son los profesores del taller, quienes agradecieron la participación de los asistentes a este taller por su entrega y motivación. Mira, la participación fue súper buena porque empezamos con pocos alumnos y cada vez se iban sumando. Y ahí como que empezó el colabor entre ellos, vieron como quién podía seguir, quién no, de acuerdo a sus capacidades. Pero la motivación acá fue súper buena. Así, muchos alumnos, les gusta mucho el spray, pintar en la calle. ¿Y hay talento acá en la comuna, no? Sí, hay hartos niños bien talentosos que sí, yo creo que casi todos, o todos. Porque igual yo creo que si se puede seguir trabajando con ellos, se podrían pulir, potenciar, que es como la idea. Bueno, de hecho se podrían hacer proyectos y empezar a trabajar con murales acá en Casablanca para que la gente conozca el graffiti, el muralismo y... Bueno, más que acercar a los alumnos, también se acerque la gente y pueda entender esta nueva vanguardia, se podría decir. Porque igual nos dimos cuenta de que el taller de graffiti es como el más innovador de que está acá. Y igual es un taller súper importante, porque como que mezcla varias disciplinas, como la pintura, no sé, pues el diseño y otras cosas. Mira, la idea, si se sigue el taller, sería poder hacer un taller avanzado, porque igual empezar desde lo básico, no podía aprender a pintar graffiti en 4 meses, o sea, igual... tenés que ser muy constante, pero siempre puede haber como un taller con niños nuevos y un taller avanzado. Claro. Porque yo creo que no se pudo llegar al nivel avanzado porque los niños todavía estaban como... O sea, los jóvenes están aprendiendo a hacer los trazos, la distancia con la muralla, los tipos de spray, entonces... También hay como una idea de poder separar entre avanzado y básico, se podría decir. María Arancibia es la encargada del taller dedicado al telar mapuche. Disciplina que requiere bastante trabajo, dedicación y pasión por el telar. ¿Esta técnica del telar mapuche es distinta al telar normal? Distinto, más complicado porque hay que, esto se trata de más que nada de aprender a hacer dibujo, a dibujar en el telar, ¿eh? Entonces tenemos aquí, como ustedes van a ver, diferentes dibujos, que estos son muestrarios que hacemos. Por hacer un poncho, por ejemplo, y hacer el trabajo, urdir un telar, demora mucho. Muchas señoras que están haciendo su trabajo y están sacando cosas de ellas mismas, así con el hecho de saber tejer nomás, uno ya después se la va ingeniando uno mismo, va inventando cosas y se hacen cosas lindas con la lana. Los dejamos con imágenes de esta exposición de los talleres que impartió el Centro Cultural mediante sus docentes en este segundo periodo del año.